Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo un personaje que realmente es increíble. Joven Guan, Super Saiyan 1, pero con la ropa de Piccolo. Además, no solo eso, sino que este personaje tiene nuevas habilidades que creo personalmente que os pueden gustar. ¿Quieres más personajes nuevos? ¿Quieres ver un montón de modificaciones en Xenoverse 2 antes de que salga el DLC 10? Pues mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 y a la review del nuevo personaje Joven Guan Super Saiyan 1 con la ropa de Piccolo. Bien chicos, antes de nada deciros que hemos cambiado la webcam y que estamos en directo en Twitch, ¿vale? Tenéis el canal en la descripción, solo tenéis que entrar, seguirme, porque por las noches jugaremos a el San Andreas, a un montón de videojuegos y nos prepararemos para el Dragon Ball Kakarot en Twitch, para jugar cositas secundarias y jugar cositas bastante, bastante épicas. Lo digo porque cuando salga el Kakarot vamos a subir vídeo aquí al canal como siempre, pero en Twitch vamos a jugar a la versión de PC, la vamos a completar entera y quiero que estéis conmigo, pues bueno, viviendo esa aventura. Seguirme es gratis, además hay un descuento de la mitad de precio en suscripciones, que eso ya lo dejo a vuestro a vuestro gusto. Y hoy os voy a enseñar a este personaje, Guan Super Saiyan 1, con la ropa de el señor Piccolo. La verdad es que esta ropa está muy bien y el personaje, la textura y la estadística del personaje me gusta muchísimo. Pero lo que más me ha llamado la atención, aparte de la ropa rota y demás, son las habilidades y la transformación. Tenemos el Kamehameha explosivo, el vuelo dragón, la explosión maligna, la carga máxima, ¿vale? Que vamos a probarlo, ¿vale? Tenemos el vuelo dragón, que también es muy épico, ¿vale? No sé si esto se puede utilizar. Vale, no. Vale, se utiliza así. Vale. Y luego tenemos la explosión maligna, que está muy bien. La carga máxima, el tajo de energía, ¿vale? Por si nos tocan las narices. Pero lo más importante es el cañonaz especial, ¿vale? Que emula, digamos, a Piccolo y el Kamehameha padre e hijo. Esto es lo mejor que tiene este personaje. Os lo voy a enseñar. Realmente brutal. Utiliza un brazo. Si queréis darle emoción y darle epicidad, os podéis transformar en Super Saiyan 2. Y con el Super Saiyan 2, ojo, podemos lanzar el Kamehameha padre hijo, que realmente es brutal. Es una auténtica locura lo que ofrece este personaje. Una auténtica barbaridad, como estáis viendo. ¿Queréis volver al Super Saiyan? Volvemos al Super Saiyan. No hay ningún tipo de problema. Tenemos límite también. Y luego el agarre, que ya veis que es algo realmente, pues bueno, pues normal. Algo, no vamos a decir que algo extravagante, pero algo normal. ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi intención aquí, en este vídeo de hoy? Pues mi intención es enfrentar a este Gohan contra Cell, ¿vale? Y va a estar muy presente este Gohan-san. De hecho, antes de enfrentarlo, podríamos hacer una misión. ¿Qué cojones enfrentarlo? Podríamos hacer una misión. Que las misiones de Cell a lo mejor están aquí. Pues podríamos hacer esta. Vamos a hacer esta y vamos a ir con Gohan-san, ¿vale? Yamcha, Tenshinhan. Vamos a ponernos personajes de Dragon Ball, ¿vale? Que son realmente increíbles, ¿vale? Tenemos dos versiones, el del Super Kamehameha y Asalto Explosivo, pero yo me voy a poner la segunda versión, ¿vale? Y voy a ir con Yamcha. Como veis, los personajes, las skins están cambiadas. Vale, y Tenshinhan o Kulilin. Kulilin, va. Kulilin, vamos a ir con esos dos, que son personajes no muy OP. Son personajes que pueden estar bien, pero que no son muy OPs. Y me gustaría repetir lo mismo, chicos. El canal de Twitch, seguidme. Una nueva etapa en 2020 viene. Y eso es el canal de Twitch. Os necesito. Vale, voy a cargarme a los Cell Juniors. Voy a cargarme a los Cell Juniors. A no ser... Bueno, ahora los Cell Juniors son... Vale. Vale. Vale.
Ok. Me está dando, me está dando. Cell. Qué pesado es el Cell. Vale. Ahí tenemos a nuestro Gohan. Muy bien, uno menos. Super Saiyan 2. Vale, vamos a intentar lanzar un Kamehameha padre e hijo a este Cell Junior, ¿vale? Le he dado. Le he dado fuerte. Le he dado fuerte, gente. Le he dado bastante fuerte, ¿eh? Les he hecho daño. Les he hecho daño y no lo quieren admitir. No quieren admitir el daño que les he hecho. Kamehameha padre e hijo. Se lo han cargado. Vale, puede haber bonus. Lo hay. De hecho, lo hay. De hecho, lo hay. Vaya. De hecho, lo hay. Y vaya, si lo hay. Me encanta este Gohan, ¿eh? Me encanta este Gohan-san. Me mola mucho. Voy a full, ¿eh? Voy a full con el Matambo Dambo. Pues pega bastante, ¿eh? Yo pensaba que iba a pegar menos, pero pega bastante. Vale. Uno menos. Voy a recargar el ki. Me está mareando el de arriba. Lo he reventado. Vale, viene alguien, ¿eh? ¿Gohan? ¿Nos enfrentamos al Gohan de la serie? Vale, vale, vale. No hay problema. Vale, Gohan versus Gohan, pero con el traje cambiado. Kamehameha. Padre e hijo. No le he dado. Es que desde tan lejos es muy difícil darle. Desde tan lejos es muy difícil darle. Pero bueno, lo estamos haciendo bien, ¿eh? Lo estamos haciendo realmente genial. Vamos a subir el ki. Vale. Voy con Matambo Dambo yo, ¿eh? Voy con Matambo Dambo. Vale, pues misión completada. Para que veáis el poder de este Gohan, que realmente, para mí, este Gohan, hemos sacado Z, ya lo habéis visto, es realmente brutal. Nos han dado insignia de Mr. Satán no común 4, la última moda, bola de dragón de 2 estrellas, cristal de poder, y que quería matarte con mis propias manos. Pues nada, chicos, vamos a ir a la pantalla del título. Espero que me digáis a ver qué os ha parecido este Gohan. Este Gohan no solo tiene el aspecto de personaje y la ropa, sino que habilidades nuevas, la posibilidad de crecer en Super Saiyan 2 y el Kamehameha Padre Hijo, que realmente, pues bueno, pues es brutal, ¿no? Es algo que realmente es increíble, me llama mucho la atención. Muchas gracias por haber estado aquí. Recuerdo que un like ayudaría bastante de cara al Dragon Ball Z Kakarot y de cara a muchas cosas. Así que dale al botón de like, compañeros. Suscríbete al canal si no lo estás, y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal con más Dragon Ball Xenoverse 2, como siempre. Recuerda mi canal de Twitch en la descripción, sígueme, y esta noche estaremos en directo un ratito. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.